¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a una nueva edición de Cabina Virtual. Yo soy Nino Press y me siento complacido por la receptividad que ha tenido mi web show. Hoy me siento muy halagado de estar acompañado de una bella princesa, Jenny Blogger. Ella es asesora de imagen de la ciudad, ampliamente reconocida y con bastante experiencia, y la traemos hoy para conocer un poco más acerca de la moda, qué está haciendo, cuáles son sus proyectos, qué es Cronos. Complacido, Jenny, ¿cómo estás? Muy bien, también muy feliz de estar en tu cabina virtual. Gracias por la invitación, Nino. Ya sabes de qué va el programa, Jenny, ¿no? ¿Has visto algunos cortes? Algo he visto por allí. Sí, ¿sabes de qué te puedes encontrar acá? Sí, un poco de todo. Está bien. Yo admiro a Jenny porque es un poco así como yo. Su cara denota cierta seriedad, pero tiene una sonrisa angelical, igual a mi Ben. Jenny, comencemos con tu vida. Vamos a hacer un viaje desde tu infancia hasta quien eres hoy en día. Tu infancia. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Te llamó la atención esto que haces hoy en día, la moda? Porque uno de niño dice, quiero ser doctora, quiero ser esto, y termina siendo otra cosa diferente. ¿Cómo fue tu vida de niña? ¿Fue acá en la ciudad? ¿Estudiaste aquí? ¿Qué estudiaste? Sí, soy de acá en Maturín, toda mi vida he vivido acá. Me preparé como asesor de imagen en Caracas, pero he vivido aquí toda mi vida. De adolescente, siempre que pasamos por esa etapa que queremos ser todas las profesiones. Pero en mi niñez, yo sí participé en muchísimas actividades en la escuela. Estaba en el teatro, en el club de lectura, en todo lo que era donde tenía que aparecer yo, en el escenario de la escuela, hablando de las efemérides de la semana. Todo eso me gustaba mucho, pues estar como que me vieran. Luego, no es cuestión de reinado, moda, reinado, pasarela, nada. Eso mientras estaba niña. Ya de adolescente, no. Luego, allá en la universidad, soy contador público de profesión, pero me interesó mucho desde siempre la moda, y crecí viendo eso, viendo la ropa y eso, por un negocio familiar. Y luego decidí prepararme como asesor de imagen, y ahora, bueno, trabajando para mi propia marca, mi nombre, Jenny Blogger, y lo uní con una tienda de caballeros que inició el año pasado, que se llama Cronos. Y la misma clientela te va pidiendo, sugiriendo qué es lo que le gusta. Y uní esas dos marcas, y es una tienda unisex, Cronos by Jenny Blogger. Entonces allí puedes encontrar tanto para damas como para caballeros, y puedo realizar lo que me gusta, que es asesorar a las personas, tanto a damas como caballeros, en imagen y moda. Excelente. ¿Cómo una persona que estudia contaduría no ejerce, o ejerces en tu tienda la contaduría de tu empresa? No, tampoco. No la ejerzo formalmente, porque por temas legales no puedo hacerlo, pero es algo que está en el día a día, pues. Cosas que tengo que realizar, trámites pequeños y eso sí. Pero lo que realmente me apasiona es esto. Entonces, lo de la moda te viene de familia, ya tu familia tenía tiendas, o de inspiración de personas que has visto alrededor de la vida, de diseñadores. Sí, bueno, creo que ahorita lo que es la industria de la moda, el maquillaje, lo que es la imagen, está muy en tendencia, pero es algo que a mí siempre me gustó. Y como te comenté, venía por este negocio familiar, que quizás fue una escuela, pero yo me he ido creando un nombre por mí misma, no por quizás otro, lo que han hecho otras personas, sino lo que yo estoy emprendiendo yo con mi marca y mi nombre desde que empecé a prepararme en eso. Jenny Blogger. Blogger, vamos con eso. Sabemos que Blogger y yo quizás, hablando de redes sociales y todas estas cosas, lo que está en tendencia ahorita, que el Instagram, YouTube, todas esas cosas, pero muy pocos conocen qué es un blogger, qué es lo que hace, a qué se dedica, por qué se llama blogger.
Un blogger es una persona que está creando contenido de un tema en especial. Yo me considero blogger en moda. Hay blogger en viajes, en maquillaje, en otro tipo de cosas. Es una persona que va mostrando como un estilo de vida enfocado a un tema en particular y está interactuando a diario con sus seguidores. ¿Se diferencia ahorita el blogger con lo que se está haciendo en otras redes? En Instagram, YouTube, o si ve el mismo contenido para estas redes ahora. El contenido para cada red es como que un poco más específico, porque en TikTok vemos algo como más divertido, videos, en Instagram vemos un poco más de estilo de vida, en YouTube vemos quizás contenido en videos un poco más largo, pero creo que una persona que está generando contenido debe pasearse por todas las redes sociales o quizás por la que se sienta más cómodo, pero... Y es un tanto más formal ser un blogger, ¿verdad? Un blogger. Porque creas contenido, no creas opiniones, creas contenido que es real. Es como crear noticias. Esto está en tendencia, ha sido investigado, me metí en estas páginas y verifiqué. Y este es mi contenido y es creíble. ¿Sí? Sí. Y lo que un tema en el que realmente manejes no es solo diversión y ya, sino un tema que sabes lo que estás hablando, te preparaste y lo realizas. Vamos con nuestra primera sección. 5 cosas que nadie sabe de. 5 cosas que nadie sabe de Jenny Blogger, la primera. Bueno, ya creo que ya lo van a saber. La primera es que viene un bebé en camino. Bueno, señores, sorpresa. Viene un bebé en camino. Jenny, no lo sabía. Mucha gente no lo sabía, seguramente. No, he sido un poquito cuidadosa en las redes sociales de no publicarlo porque sabes por lo que está pasando el mundo, sí. Es un momento delicado, y por toda esta situación de la precaución y eso me he mantenido muy como bajo perfil, tanto en redes como en mi vida personal por cuidar mi salud. ¿Es tu primer bebé? Sí. ¿Fue pensado o fue una sorpresa? Fue una sorpresa porque me alegró y me cambió la vida. ¿Lo descubriste bailando, haciendo ejercicio? Lo descubrí saliendo para el gimnasio. Oye, excelente. Te estabas haciendo ejercicios fuertes y sí, ese día me sentí mal y dije, bueno, es un momento que me haga la prueba. Yo le había echado la culpa del retraso al dólar, a la situación del mundo, al estrés, a todo esto, pero no, era el bebé que estaba. Excelente, Jenny, qué buena noticia, felicitaciones de verdad. Gracias. Me alegra bastante y sé que a tus seguidores también le alegra mucho. Amén. Oye, es la primera, la segunda. Que casi nadie sepa de Jenny. Te llama Jenny. Jenny del Valle. Ah, Jenny del Valle, ¿viste? Cosa segunda. Vamos a ponerla sí, como segunda. Todo el mundo cree que el segundo nombre o el apellido es Jenny Blogger, ¿no? Jenny del Blogger. Valle. Jenny, tercera. Por ahí dicen que nadie sabe que cocina. No cocina. ¿Cocina? No. No me gusta la cocina. Yo las voy descubriendo, ¿viste? Cosas prefiero, que no quieres decir. Prefiero la moda que la cocina. Tercera, vamos con la cuarta. La cuarta. Algo que nadie sepa de Jenny. No sé, algún miedo, una fobia. No sé bailar. ¿No sabes no bailar? Vallenato nada más. Vallenato, ¿verdad? En oye, serio. Dicen que el que sabe bailar vallenato sabe bailar de todo, ¿viste? No, tengo 2 pies izquierdos. Si me ponen vallenato, sí bailo. Oh, excelente. La quinta, Jenny. Una quinta. Algún gusto en particular. Algo que no manejo te gusta. Fatal. ¿Manejas fatal? Sí. ¿Manejas como no Mark Simpson? No sé colocar retro, no sé. Bueno, señores, ya lo saben. He mantenido el carro entero por este tiempo, pero me cuesta muchísimo. Cuando se paren en un semáforo y vean al lado y vean a Jenny a su lado, a correr, no señores. No se me pongan muy cerca.
Seguimos, el internet, Jenny, las redes sociales. Yo creo que eres una de las primeras, Jenny, en el estado Monaga, que ha tenido un trabajo, por decir, que hay que ver, pues. Que no conozco muchos bloggers en Maturín. Ay, ¿conoces alguno? Aparte de ti. No, conozco personas que están creando contenido genial en maquillaje. Conozco chicas youtubers que están haciendo cosas geniales también. Pero bloggers en moda como tal, no conozco. Y bueno, me gustaría que se unieran más personas, porque eso también hace crecer quizás tu labor o a lo que tú te dedicas, y hasta puedes intercambiar ideas, actividades, quizás con otras personas que se dediquen a lo mismo que tú. Excelente. ¿Y qué les recomiendas? ¿Cuáles serían los pasos? Cuando yo inicié con esto del blogger, lo de ser una fashion blogger, una blogger en moda, yo, la persona que ubiqué para esto, para que me asesorara, me dice: sí, es cierto que tienes la experiencia por haber trabajado con moda, por las tiendas, todo esto, pero no es solo querer hacerlo, es prepararte. Tienes que estudiar, prepararte para que puedas decir que eres esto. Y eso de verdad que se me quedó grabado, porque yo no lo había visto de esa manera. En ese momento es que he decidido empezar a prepararme y realizar una certificación en asesoría de imagen y luego el diplomado. Muchas veces queremos dedicarnos a algo y quizás de forma empírica tienes los conocimientos, pero no tienes algo que te avale. Entonces creo que es muy importante la preparación, estudiar, prepararse, cada día tratar de aprender un poco más. Bueno, señores, y disculpa, Jenny, ya saben por qué estamos tomando hoy solo agua, ¿no? Por la sorpresa. Jenny, cuando hablamos de asesor de imagen, no decimos: oye, Jenny es la maquilladora. Jenny no es maquilladora, pero sabe de maquillaje, sí, ha hecho cursos de maquillaje. Sí, he hecho cursos de maquillaje, me he especializado con personas que saben mucho de maquillaje, pero como no es algo a lo que me dedico. ¿Tiene que ver el maquillaje con la vestimenta? Todo tiene que ver. Todo tiene que ver. Desde el cabello hasta los zapatos. Cuando dice asesor de imagen, ves a una persona, la asesoras de pies a cabeza. Mira, tienes que usar estas sandalias, estos zapatos, la ropa, pantalón, camisa y maquillaje y peinado, ¿sí? Sí. Incluso muchas veces. Oye, Jenny, va a tener que ir entonces más frecuentemente. Si vas a sonreír. Incluso muchas veces lo he dicho, que es un trabajo que va desde lo interno a lo externo, porque necesitamos trabajar hasta en la seguridad de la persona, lo que quiere proyectar, los objetivos que esa persona busca con una asesoría de imagen, y luego cómo se quiere ver, para qué, a qué se dedica. No es lo mismo asesorar a un médico que asesorar quizás a un influencer, a un DJ. Claro. No son los mismos objetivos lo que la persona espera con esa asesoría. Entonces es trabajar desde adentro hacia afuera. ¿Hasta te ha pasado, ejemplo, que llegue alguna chica y la asesores y dice: mira, te tienes que poner estas sandalias con este vestido, te ves excelente, camina para ver, y entonces camine como... y le digas: no, con esa vestimenta tienes que caminar así? ¿Ha sucedido? ¿Es tu trabajo también? Esa parte de la motivación. Sucede mucho que cuando la persona se siente cómoda, le gusta cómo se ve, sale del probador o sale quizás de su closet, si lo asesoras en su casa, y se coloca algo con lo que se siente bien, ya todo cambia, hasta el lenguaje corporal de la persona. Es saber también, no que me gusta a mí como asesor, sino que te hace ver bien a ti y que te hace sentir bien, sentir y verte bien. He escuchado mucho en tu tienda, las veces que he estado por allí, que llegan personas un tanto tímidas y te preguntan: no, oye, ¿qué me quedaría bien? Tú le pones varias opciones, una o dos opciones, no muchas, para que la persona no cree dudas.
y salen con otra cara, otro, o tal vez con una duda de oye, no está muy atrevido esto, o sea, tal vez no es para mí, o te ha pasado que diga, no, esto no es para mí, entonces tú dices, bueno, ¿para qué pide la asesoría? Pero es lo que le recomiendo a las personas, que yo sepa que se ve bien como asesor, pero que él o ella se sienta cómodo, porque si no se siente cómodo, no va a transmitir seguridad, no se le va a ver bien. Así tú como asesor pienses, esta combinación es ideal para ti. Si no te sientes bien, no te sientes cómodo, no lo vas a proyectar. Por eso te digo que va de cómo te sientes y luego vamos a cómo te quieres ver o qué quieres proyectar. ¿Qué es para Jenny la elegancia? Para mí la elegancia es la simpleza. A veces creemos que mientras más nos coloquemos, mejor nos vamos a ver, y a veces en la simpleza está la elegancia, en los pequeños detalles. Un poco una onda minimalista, ¿puede ser? Para mí sí. Si voy un poco llamativa en mi ropa, mi maquillaje es más suave. Si mi maquillaje es muy llamativo, que mi ropa sea más sencilla. A veces creemos que porque tengamos más piedras, más lentejuelas, más accesorios, y lo que hacemos es disfrazarnos. Como dice por ahí, a focas. Y lo que hacemos es disfrazarnos. Voy a focar. En vez de vernos bonitas, delicadas, femeninas. Se ha visto mucho eso aquí, los disfraces en Maturín, ¿se ve? No, creo en la parte de la lados, moda, ¿no? Sí, sí. Muchas veces vemos en redes sociales, por lo menos cuando son los desfiles de moda que sacan las marcas. No es igual lo que va a salir en un desfile de moda que lo que es el diario, la claro, ropa para el día a día. Entonces a veces creemos por ver en redes sociales que una persona usó muchos elementos y muchas cosas, o lo vemos en una vitrina, que podemos salir así. Eso es muy importante, Jenny, porque viendo desfiles a nivel internacional, he visto que marcas importantes han hecho desfiles de porque hombres con falda. Maximizan para las pasarelas, se toma de esa manera para maximizar lo que se está mostrando en la colección. Luego ya lo que va a las propias tiendas, que es lo que es para el día a día, es diferente. Es muy diferente. Sí, son estrategias de las marcas. Igual cuando vistes una vidriera, que quizás le puedes colocar al maniquí muchas cosas, pero no quiere decir que vas a salir así. Jenny, tu preparación. Me dices que has ido a Caracas. ¿Qué curso has realizado en Caracas? ¿Qué certificación tienes? ¿Qué premios tienes? Con el Buró Internacional, que da un aval internacional, realicé la... ¿Eres certificada internacionalmente? Sí, la certificación en asesoría de imagen. Y luego el diplomado, que aún no lo he culminado por todo este tema, claro, pero ya voy más de la mitad de mi diplomado y he ido avanzando en él. ¿Premios? Dos maras de oro. ¿Tienes dos indios? El 2018 como Fashion Blogger Revelación del Año, y el año pasado como Blogger Destacada. ¿A nivel nacional? ¿O son premios regionales? El primero, el del 2018, fue acá en Venezuela, y el del 2019 internacional. Oye, vale. Jenny, estoy con una persona famosa aquí. Ponerme bien. Jenny, tu paso a estas redes sociales, Instagram, YouTube y la televisión. Tuviste un paso por la televisión. Hiciste sí, varias cápsulas para un programa de televisión. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué quisiste proyectar? ¿Qué crees que le hace falta a la televisión de eso que tú sabes? ¿Qué quisiste proyectar en ese momento? Bueno, eso fue en ese momento con el canal Monagas Visión, el programa En Boca de Todos, acompañada contigo y un equipo genial. En ese momento hicimos varios como micros. ¿Los están viendo? Acerca de algún tema específico, tocamos varios temas como los básicos que nos pueden faltar en nuestro closet, cómo ir vestido en una entrevista de trabajo, entre otros. Muchísimas veces, incluso quiero darle tija a las chicas ahorita con lo del embarazo, porque muchísimas veces me escriben chicas diciéndome, estoy embarazada y ahora no sé qué ropa ponerme, ahora no sé cómo me voy a vestir, cómo me voy a arreglar. Y
para el día a día, aunque a veces lo vemos como un poco de vanidad en eso, a las mujeres se les hace complicado a veces quizás elegir qué es lo que le queda bien para las actividades que realizan a diario. O sea, viene una temporada de Jenny Blogger Mom. ¿Sí? Sí. Excelente, vale. Excelente. Jenny, hablemos, estamos hablando de moda, pero hablemos de moda y belleza. ¿Tiene que ver la moda con la belleza o no hace falta belleza para estar a la moda? Es un... Te dejo pensando un poco. Es una pregunta como de mis. Sí, porque, ejemplo, yo no es que tenga una belleza, pero puedo estar a la moda. Sí, ¿verdad? La belleza es algo subjetivo. Subjetivo, eso me gusta. Creo que la belleza la podemos encontrar en muchas cosas. Y quizás lo que es bello para ti no es bello para mí. Y lo comento en mis workshops, por ejemplo, que todo está en lo que nosotros creamos, en nosotros mismos. Yo no me considero que sea una mujer. No soy modelo, no soy una chica de baja estatura. Y yo mismo modelo mi ropa de mi tienda y yo me tomo mis fotos, me arreglo, me maquillo porque yo me siento bien y me hace feliz. Yo, bueno, ya pasaron las preguntas de lo que no sabían de mí, pero yo mido 1.55. Pero ahora tienes un esclavo que te graba, te tira las fotos. Yo mido 1.55, nunca he sido modelo, pero yo me lo creo, me voy a poner la ropa que yo vendo, me lo voy a combinar así, me voy a peinar, me voy a maquillar, me voy a arreglar. Jenny, ¿sabes qué me he dado cuenta? Y le transmito eso a las chicas. Que no usa, pensé que era un filtro tus ojos, y no son filtros. No, ni no son de contacto. Ah, excelente. Entonces le proyectas eso a las chicas. Sí, entonces creo que la belleza está en lo que nosotros, cómo nos sentimos. Y quizás, hablando de otras personas. Oye, me personas, siento bien feo ahorita. Lo que vemos en otras personas. No, a ver, muchas veces decimos, esa persona es bonita, pero es muy odiosa, es muy antipática. Creo que tiene que haber un poco de todo en la belleza. Ahora, lo interno y lo externo, combinar ambas cosas. Como estábamos conversando anteriormente. ¿Por qué vemos a Nino feo? ¿Por qué no se ríe? Porque cuando se ríe, miremos. Angelical. De nuevo. Pero estábamos hablando de eso, cómo cambia una persona cuando, ejemplo, se afeita, cuando se viste bien, cómo cambia, ¿verdad? ¿Será el aura? ¿Cómo se siente la persona? Oye, me siento bien porque me afeité y proyecta esa, tal vez esa belleza, como dice, subjetiva. Él se siente bello y lo proyecta, pues. Igual las mujeres. Hoy fui a la peluquería, me arreglé el cabello, me siento mejor. Me puse las cejas, me puse las pestañas, me pinté. Y quizás uno, el esposo le dice, yo te veo igual. Pero ella se siente bella, se siente mejor. Oye, ¿cómo vas a decir eso? Gasten esa cantidad de dinero en la peluquería, díganle. Y en maquillaje, gasté $500 en maquillaje. Díganle que se ven hermosas, recuérdenselo todos los días. Jenny, vamos con otra sección, top 5. Vamos a hacer un top 5 de qué prefieres, de diseñadores. Sí, vamos a hacerlo de diseñadores. Diseñadores que tú digas, este diseñador me ha motivado a trabajar en la moda. 5, primero. Siempre la menciono, Carolina Herrera. Carolina Herrera. Te hablaba de la elegancia, de lo simple, y creo que ella resume todo eso. Su famosa camisa blanca. Su famosa camisa blanca. Eso lo aprendí en un blog tuyo. ¿Segundo? Segundo. Roberto Cavalli. También me parece que es una marca muy elegante, muy simple, muy sencilla. Y que va enfocada a eso. Me gustan más las marcas que son como en una línea más elegante que extravagante. Vamos a ligar allí entre diseñadores, maquilladores, gente que sabe de maquillaje, esas cosas. Vamos a un número 3. Maquilladores. Me gusta mucho de acá, de Maturín, una chica que está haciendo un trabajo genial, se llama Yerlin Pulido. Yerlin, claro. Sí, me gusta mucho ella como maquilladora y como marca. Y he realizado cursos con ella y es una buena profesora
una buena maquilladora. Ah, dicta cursos. Cómo lleva su marca, sí. Número 4. De diseñadores, bueno, ya de venezolanos, nombré a Carolina Herrera. De acá, que estén acá en nuestro país, que estén realizando cosas. Te voy a nombrar de acá de Maturín, porque también hay que apoyar al talento regional. Claro. A Gabriel Luna. Gabriel Luna. Sí, él tiene una marca que se llama GL Fashion. Es un chico que está haciendo cosas geniales. Él también, él diseña accesorios, trajes de baño. Hoy llevo de él esta pulsera, pero excelente. Ya en algunas ocasiones me ha vestido. Y pueden seguirlo, su marca es GL Fashion y me gusta muchísimo su trabajo. Y número 5 para cerrar. ¿En moda o maquillaje? Lo que tú quieras. Me gusta muchísimo también Ángel Sánchez. Ángel Sánchez. Es un venezolano. ¿Diseñador o maquillista? Diseñador. Ah, ok. También ha vestido, hace vestidos de novia, ha hecho muchas cosas geniales, viste artistas. Y bueno, creo que de los diseñadores y de los maquilladores que más admiro son los de mi país, porque creo que aquí hay muchísimo talento. En tu intro, en el intro que de los videos que hacías, nombrabas en tu biografía a alguien, no sé si es maquillista o no recuerdo el nombre, pero vi unos videos y hace muchas cosas en Instagram interesantes. Creo que tiene un nombre árabe. Lamusu. Sí. ¿Cómo es? Lamusu. Sí. Lamusu, ella es. Maquillista, diseñadora. Ella es maquilladora. Ah, sí. No entró en el top. Artist. La dejaste de ¿viste? Es que son muchos. Tendré que hacer una lista como de 20 porque hay muchísimas personas que admiro. Makeup artist. Sí. Y también tuve la oportunidad de ser asesora de imagen de ella para. Oye, excelente. Una sesión de fotos del año pasado cuando ella iba a hacer las fotos para todo lo que iba a ser su marca ese año, toda la publicidad que iba a usar ese año para. Con su imagen. Hablemos ahora de Jenny, la comerciante, la dueña de un negocio, de un emprendimiento. Motívanos. Yo quiero tener una tienda. ¿Cómo hiciste? ¿Cómo fueron tus inicios? ¿Qué hiciste? ¿Qué hay que tener? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuáles son las reglas? ¿Cuál es la disciplina? Como todos los comienzos, no es fácil. Hay que tener eso mismo que dices, mucha disciplina. Estar enfocado en lo que quieres. Por lo menos Cronos tiene, todavía no ha cumplido un año, se unió toda esta pandemia mundial con la apertura de Cronos, estando nuevecito, estando bebé. Pero ahí estoy. Todo es la constancia, la disciplina. Mientras he podido, voy a la tienda, asesoro desde allá, atiendo a mis clientes y cuando no se puede por todo este tema, realizo asesorías online. Estoy realizando un servicio de personal shopper que grabé un video, mi Instagram TV está, explicando de qué se trata este servicio. Te voy a explicar más o menos que es realizar compras personalizadas a los clientes y enfocarlos en lo que ellos necesitan y las actividades que ellos realizan, su profesión, pero son compras que vienen exclusivamente para ellos y yo soy como ese canal para ayudarlos. O sea, haces las compras, buscas el producto, realizas el pago y lo traigo hasta acá. Y lo traigo hasta acá. Oye, excelente, ¿vale? Quiero una cámara, Jenny. Usted se encarga, me dice ahí estos modelos. Bueno, hasta los momentos no lo he hecho con otros productos que no sean ropa, pero si okay. Quieres hasta el mercado te puedo hacer, si me vas a pagar. Excelente, excelente, excelente. Jenny, Cronos nace de... ¿Viste a los hombres vestidos muy feos? ¿Qué pasó con nosotros? O íbamos a la tienda y decíamos, Jenny, por lo menos yo era uno, Jenny, para los hombres... ¿Cómo nació? Exactamente, como empecé asesorando mujeres, vistiendo mujeres, surgía que algunas chicas me preguntaban, ay, necesito para mi esposo, necesito para mi hijo, y de allí vi que
ese espacio del mercado acá en la ciudad estaba desplazado, ausente, estaba vacío y que hacía falta como una tienda que vistiera y asesorara a caballeros también. O tal vez ahí las tiendas y ahí la mercancía, pero no está esa persona y esa marca que es la que asesora. No es lo mismo tener los productos que saber asesorar y decirte. Es una combinación de ambas y mucha gente me decía, no, tengo que pedir afuera, tengo que viajar, no consigo acá lo que me gusta y por eso decido, junto con mi socio, que es mi esposo, el papá de mi bebé, iniciar este proyecto de vestir caballeros. Un saludo para también. Él, que está allá en Inglaterra haciendo un pedido ahorita de 17 cajas de camisas. Vestir caballeros y luego que estamos con la tienda de caballeros, que abrió aproximadamente como en octubre del año pasado, me decían, ajá, ahora tenemos aquí caballeros, pero no hay de damas, no quieren. Entonces decidimos este año hacer una fusión entre mi nombre, entre mi marca y la de Cronos y crear una tienda unisex. De hecho, la misma clientela te va haciendo que te vayas expandiendo, porque en esos servicios de personal shopper me han ido solicitando ropas para niños y estamos vistiendo niños y niñas también. Excelente. Entonces, ¿Quiénes regalan más, Jenny, las mujeres o los hombres? ¿Quién ha ido a las decir, mujeres, mira, las sí, mujeres, ¿verdad? Sí. Van, buscan la camisa de caballero. De hecho, en Instagram maneja estadísticas y en Cronos me sorprendí cuando revisé las estadísticas porque sí, me siguen más mujeres que hombres o las esposas están asesorando a sus esposos, pero me sorprendió bastante que las mujeres buscan hasta más ropa de hombres. Los están poniendo simpáticos, vale. Los están poniendo bien bonitos, simpáticos. Hey, tú, te estoy esperando para que me pongas bien simpático. A ti. Sí, vale. Por ahora Jenny Blogger, pues, pero ella me cobra por asesorarme. Me viste Cronos, ¿qué te pasa? Mi chaqueta es Cronos. Cronos. De verla del otro lado. Vamos a darle un espacio ahora a Cronos. Por cierto, Cronos, ¿de dónde viene ese nombre? ¿Quién es ese chihuahua que está ahí? Me gustó ese nombre porque es como mítico. Ajá, es un nombre de la mitología griega. Excelente. Cronos fue un titán, el padre de Zeus, y era dueño, era como el que representaba las cosechas fructíferas y la agricultura. En otras definiciones también se le conoce a Cronos como el dueño del tiempo. Oye, excelente. ¿Crees mucho en la simbología? Sí. ¿Sí? Las estrellas, el cielo, la cruz. Sí. De hecho, mi logo es un triángulo. Vamos con. ¿Eres Illuminati? Sí, al final. Falta el ojo. Luego daré declaraciones al respecto. ¿Cuáles son tus retos, Jenny, para, oye, decimos para este año, para los años venideros? ¿Qué retos tienes? ¿Qué falta? Podemos hablar de este año porque veo que Excelente. Incluso con todo lo que está pasando en el mundo, las personas se están reinventando, veo a las personas haciendo muchísimas cosas, los emprendedores cada vez están como que creando nuevas fuentes de ingreso. Sí. Esto nos obligó a todos a reinventarnos y a quizás evaluar qué era lo que estaba haciendo con mi marca, con mi empresa, con mi producto, con las actividades que yo realizo y cómo todos hemos enfocado nuestra vida a esto para seguir adelante, seguir adelante. Y me parece que este año ha sido un año de muchos aprendizajes y bueno, nos dejará muchísimas anécdotas, experiencias para los años venideros. ¿Cuáles son los retos entonces? ¿Está listo el reto Cronos o le falta algo? El reto es que mi marca siga creciendo, que Cronos, que apenas es un bebé, siga dando sus pasos, quizás vendrán pasos más grandes. Como te dije, bueno, Cronos es apenas un bebé, es un niño que está, pero la receptividad ha sido,
ha sido increíble. Excelente. No han parado, ¿qué? Público, sí, seguimos trabajando y eso es lo que se busca. Más aún ahora que viene un bebé en camino, muchas personas a veces creen que un hijo, ¿y ahora qué vas a hacer? Ahora cambió todo, eres un hijo, pero creo que un hijo es un impulso. Una motivación, una ¿verdad? Motivación para seguir, para salir adelante, para seguir creciendo, para seguir dando lo mejor de ti. Ya no solo por ti, por tu marca, por tu trabajo, sino para esa personita que va a depender de ti. Jenny, ¿cómo ves las redes sociales a nivel positivo y a nivel negativo? ¿Qué es lo negativo que ves de las redes? Hablemos de mal uso, polémica, y lo positivo, si es bien usada, ¿qué recomendaciones podrías dar? Creo que la parte negativa de las redes sociales la buscamos nosotros mismos cuando mostramos de más de lo que no debemos, cuando mostramos nuestra privacidad más de lo que se debe, nuestra vulnerabilidad. OnlyFans y esas cosas. Bueno, al que le genera, eso también es un emprendimiento, claro, que mucha gente le ha resultado. Pero a veces decimos, no, bueno, que las redes sociales son dañinas porque la gente se entera, la gente va a saber de ti lo que tú quieres saber. Y tú vas a mostrar hasta donde tú quieras mostrar. Pero también son una herramienta muy importante. Muchísimos emprendimientos se han mantenido gracias a esto de las ventas online, las redes sociales. Pues vemos a diario en Instagram, en WhatsApp, personas ofreciendo sus servicios, sus productos. Y creo que mientras las usemos de una manera responsable, es una herramienta excelente para mostrar nuestro trabajo, nuestro servicio. ¿Crees que ya está en la era del comercio electrónico? Es la era de todo electrónico, porque ahorita hasta las consultas médicas se pueden hacer online, los cursos se pueden hacer online, las personas para aprender, las ventas, todo. Creo que el mundo ha cambiado y las redes sociales han ido cambiando el mundo. Bueno, Jenny, haciendo un estudio de tu persona, porque eres mediática en el sentido de que eres muy conocida en lo que haces, más tu vida pública no aparece en las redes sociales. Es poco lo que vemos de Jenny en las redes sociales. Estudiando tu perfil y haciendo una investigación, estuve viendo Jenny Blogger en Instagram y vi algo acerca de una operación estética que estuviste. Hiciste un video que ha tenido súper receptividad. ¿De qué se trató? Yo medio leí la cuestión, pero no entendí un poco por términos médicos. Y cuéntanos un poco acerca de eso. Hace algunos días quise hablar acerca de mi experiencia en esta cirugía que resultó mal por una mala praxis médica. Y me motivó muchísimo, me gustó muchísimo que me escribieron muchas chicas contándome su experiencia en otras cirugías o chicas que querían realizarse algún tratamiento estético y que me estaban diciendo, que me comentaban, wow, no sé qué has pasado por esto, voy a tener más precaución. No sabíamos, yo no sabía. Sí, lo mantuve bastante reservado, primero porque desde un principio quise contar mi experiencia, pero quería esperar a estar... Y es que creo que uno tampoco va a estar en Instagram, ve cómo me dejó este doctorcito. Sí, no quise hacerlo como parte para desprestigiar a alguien, claro, claro. O para dejar mal parado el nombre de una persona, sino para que las chicas que me siguen supieran de mi experiencia. Y si puedo ayudar a alguien o evitar que otras personas pasen por lo que yo pasé, creo que esa sería la recompensa. Yo, a pesar de haber cumplido con mi tratamiento, de haber seguido mi reposo, todo, de verdad que me vi muy mal. Y a veces hasta por ser inconformes con nuestro cuerpo, con nosotras mismas, ponemos en riesgo nuestra salud, nuestra integridad, nuestra autoestima, porque no todas las cirugías van a resultar bien. Tenemos que evaluar una serie de cosas. A veces pensamos, porque vi que un artista se lo hizo y esta es la cirugía que está de moda, yo me lo voy a hacer, a mí no me va a pasar nada. Pero no todos los cuerpos son iguales. O una amiga se lo hizo y no le sucedió nada. O voy a ir con este médico que me está cobrando más económico porque
quiero hacérmelo y quizás por querer mejorar algo que a veces ni es necesario, nos ponemos en riesgo nosotras mismas. Yo que pensaba ponerme unos big, se vale, ya lo pensaré. Anda al gimnasio. Voy al gimnasio y listo. Bueno, quienes quieran saber un poco más acerca de este tema del que habla Jenny en la parte estética, vayan a sus redes sociales, en Instagram pueden ubicarte como... Jenny Blogger. Jenny Blogger. ¿Se escribe? Jenny con Y. Una sola N, dos N. Una sola N, sí. Jenny con Y, una sola N y Y, Blogger como suena. Y Blogger ahí. Jenny hizo un video referente al tema y tiene bastante comentarios. Están los doctores que me atendieron, hablan acerca de ese tema también. Y pueden ver en las redes del doctor Luis Coa, que es uno de los médicos que me atendió, que él constantemente está hablando acerca de la... No es la primera vez, creo, leí. De los contras. Sí, él ha atendido otros casos de personas que se han complicado con este tratamiento estético. Oye, es difícil esto. Pero vamos a dejar esta tristeza atrás. Vamos a hablar ahora de Jenny Madre. ¿Tú te has imaginado a Jenny Madre ya? Sí, sí me lo imaginaba. No pensaba que iba a ser tan pronto. Sí. Pero sí. ¿Cómo es Jenny Madre? Así, la que si limpian ahí, ella no existe bien las cosas. Bueno, yo soy así, soy magnética con la limpieza. ¿Qué crees que va a ser Jenny? Muy controladora. Todas las personas que son madres dicen que un hijo te cambia muchísimo la vida. Entonces, esperemos que esté aquí para ver si. ¿Qué porcentaje tienes de miedo de ser madre y de seguridad? Un porcentaje, no, tengo 10% de miedo. Miedo a no sé. Siempre lo nuevo, lo desconocido nos va a dar miedo. Me da miedo porque soy mamá primeriza, sé cómo algo tan pequeño, cómo lo voy a cuidar, cómo va a ser cuando tenga hambre, para cargarlo, para bañarlo. Pero sí tengo la seguridad de que voy a dar todo lo que pueda, toda mi vida por mi bebé. ¿Estás 100% preparada ya? Mentalmente. Desde el primer día que supe que venía y que lloré la alegría al ver ese positivo en ese papel, supe que iba a ser mi persona favorita en el mundo y que me iba a cambiar mi vida. Jenny, pero estás criando ya, desde ya, estás criando a Junior y a Macho. ¿Quién es? Sí, tengo un hijo de cuatro patas. Tienes un hijo de cuatro patas. Cuéntame esta historia, que de verdad quiero que la gente conozca esta historia. Macho es un perrito, un poodle, que conseguimos como una semana. Está bien feito, lo pueden ver ahí. Antes de la cuarentena. Estaba golpeadito. Sí, nos los conseguimos una madrugada, saliendo de un club nocturno de acá de la ciudad. Y él estaba en el medio de la carretera. Ya estaba resignado. Le dije, no, aquí no hay tren, no me puedo tirar al tren, pero me voy a tirar. Me voy a tirar a la carretera. Y Junior dice, lo voy a llamar, si se viene no lo llevamos. Por él lo dice, pues echando broma, porque muchísimas veces los animales que están en la calle son miedosos a las personas se le acercan. Y cuando él abrió la puerta del carro que lo llamó, él enseguida se vino como si nos conocía. Y él, cuando él lo levanta, él dice, ay, no pesa nada. Y se me ahogó el corazón y yo le dije, dámelo. Y me dice, ¿en serio lo vamos a llevar? Sí. No pesa nada, con esto no comemos ni siquiera. Entonces yo cargaba una chaqueta, lo envolví en esa chaqueta porque ya estaba en un estado. Y nos los llevamos. Al día siguiente lo llevamos a la peluquería, le quitaron todos sus nudos, todo el cabello, tenía... ¿Todo el cabello quedó? Sí, estaba quemado, tenía muchas quemaduras por el sol que había agarrado. Y los ojos casi blancos, ya parece otro animal, cambió bastante. ¿Y cuántos años le calculan? ¿Ya es un señor ya? Sí, le faltan varios dientes. De hecho, hay que darle la comida así blandita porque le faltan varios dientecitos. Cuando él llegó, él se tropezaba, no caminaba bien, chocaba con las cosas. Ya tiene como más fuerza, ya tiene mejor alimentación y es el consentido de la casa hasta que llegue el bebé.
Hasta que llegue el bebé. Los dos van a ser los consentidos. Ya cuando llegue el bebé, que lo consiga otro a mitad de calle, pues. ¿No? ¿Sí? No, no, no nos quedamos. Excelente. Pero él ha sido como, él ha retribuido todo ese cariño que nosotros le hemos dado también. Es el que nos despierta en la mañana, es el que nos recibe moviendo la colita cuando llegamos tarde de trabajar. Y como siempre lo digo, cuando subo las fotos de él, que la gente me comenta, a veces tenemos muchísimo que aprender de ellos porque son hasta más agradecidos que nosotros los humanos. Está agradecido él bastante. Sí, y se porta muy bien. Eres un ejemplo en esto. Un mensaje para esas personas que ven esos animales en la calle y se hacen los locos. Creo que el que tiene corazón para hacerle mal a un animal, quizás lo hace con una persona también. Creo, si nosotros no hubiésemos encontrado a Macho, quizás ya se hubiese muerto por las condiciones en las que estaba. Y a veces decimos, bueno, me voy a comprar uno porque es más bonito, porque... pero ellos también merecen como una segunda oportunidad. Excelente. Hay muchísimos animales en la calle que necesitan... quizás alguien no... a veces no tenemos la posibilidad de llevárnoslo a nuestra casa. Si por mí fuera, tuviera una casa más grande, pude rescatando a los que viera. Solo tienes dos ahorita. Pero... pero quizás ese que recogiste puedes cambiar el mundo para él. No para todos, porque sería muy difícil. O los que no puedas llevarte, quizás le voy a dar un poquito de agua, le voy a regalar un poquito de comida. Acá hay fundaciones que se dedican a eso, y en otros estados, y hay personas que en verdad aman esa labor del rescatista. ¿Crees en el karma? Sí, por supuesto. Excelente. Creo que mientras haces las cosas bien, cosas buenas vienen hacia ti. Cuando las haces mal, lo vas a recibir de una forma u otra. Creo mucho en las energías, independientemente de la religión que seamos. El universo se maneja con energía, y lo que tú emanas es lo que va a venir hacia ti, sea bueno o sea malo. Excelente. Vamos con nuestra última sección. ¿Qué dice el público? ¿Quién crees que te ha hecho alguna pregunta acá? Y no te da miedo, esta sesión es la que la gente pregunta desde fuera. Bueno, vamos a ver. ¿Qué dice el público? Vamos a ver con la primera. Esta es una chica que hace maquillaje de cejas, pestañas, está bien posicionada en ese ámbito. Vamos a ver qué pregunta hace, se llama Fabiana. Hola, soy Fabiana López y paso por acá para hacerte una pregunta referente al mundo de la moda. Pude ver en tus redes sociales que recreas unos outfits increíbles, me encanta. Y quisiera saber en qué o quién te inspiras para hacer estos. Saludos. ¿En quién te inspiras para esos outfits? ¿Tienes alguna inspiración? Una en particular no. Sigo muchas personas que se dedican a la moda en redes sociales. Y voy tomando como un poco de cada cosa de lo que me gusta. La tendencia. Es importante que sepamos que no todo lo que está de moda nos queda bien. Por eso es inspirarse, no copiarse en lo que está haciendo otro, porque quizás lo que al otro le queda bien, a mí no. Entonces, evaluar qué de lo que propone quizás un influencer, una actriz que admires, alguien que quizás tenga tus cualidades físicas o que se dedique a lo mismo que tú, pueda usar y que tú sientas que te puede quedar bien, tomarlo como inspiración, pero no como copia, porque cada quien tiene un estilo en particular, y es adaptarnos, crear nuestro propio estilo, no querer ser o parecernos a otra persona. Hay un estándar en la moda que, si, ejemplo, la uniformidad en los colores, utilizar puntos, utilizar rayas, todas esas cosas. Puedo ligar una camisa de punto con un pantalón de rayas, o una falda de rayas con camisa con punto, o una camisa unicolor con una falda de rayas, todo eso. Sí, se está llevando mucho actualmente el combinar texturas, estampados, pero hay que saberlo hacer
para poder vernos bien y no caer en disfrazarnos. Se trata de vestirnos, de proyectarnos, no de vernos como un disfraz. Exactamente. ¿Has visto algún disfraz acá en Maturín? Ah, ya me has dicho que sí. Bastante. ¿Podríamos decir algunos nombres? Pero se te vino a la mente uno. Vamos con otra chica. Keren de Monajevisión. Keren. Ay, qué bella. Hola Jenny, ¿cómo estás? Te saluda Keren Núñez y bueno, esta es tu pregunta. Tú como asesor de modas te toca atender a muchas personas de diferentes personalidades. Y más que todo, las mujeres somos bastante tercas y nos gusta llevarle la contraria a todo. A ti te toca decirnos cómo debemos de vestirnos y cómo no. ¿Te han llevado la contraria alguna vez en tu asesoramiento? ¿Qué ha sido lo más loco que una clienta te ha dicho? ¿Qué ha sido lo más loco? Tú lo que estás es loca, Jenny. ¿Cómo yo voy a ponerme este hilo dental? Me sucedió, ¿vale? con una chica que tenía que vestir. Era un intercambio para un evento que tenía ella con otras personas más, con otras como coach. Ok. Y pasé, mira, una tarde eligiendo outfit con ella. Fue súper complicado porque ella. Pero ella, una tarde con una chica de intercambio. Ella llevó otras personas también para que le dieran familiares, su manager, esto. Entonces era la opinión de ella y como de tres chicas más. Uy, aparte Dios, de la mía. Suele pasar. Eso me pasa cuando hago un logo. Al fin nos pusimos de acuerdo entre todas, entre qué era lo que mejor le iba y lo que a ella le gustaba y se sentía bien y lo que yo como asesora recomendaba. El evento era 2 días luego. Al día siguiente yo me voy de viaje para mis cursos en Caracas. Y cuando estoy en el curso, la chica me escribe y me dice: estoy acá porque vine a cambiar la ropa que escogí. Luego que pasé una tarde eligiendo con ella y le dije, sí, ahí sí le dije, mira, pero yo pasé tanto tiempo eligiendo algo para ti, lo que quería que te fuese bien, de lo que... Ay, amiga, pero llegué a la casa y tres amigas más. Y yo como asesor supiera que estaba realizando bien mi trabajo, y cómo me vas a decir a estas fechas que... Total que logramos mediar allí y se quedó con la ropa que inicialmente habíamos escogido. Pero creo que ha sido lo más loco así que me ha sucedido, porque es complicado. Si las mujeres somos muy complicadas. Muy tercas, ¿verdad? Sí. Me queda bien, seguro. ¿Qué hizo tú, amiga? ¿En serio? Déjame, ese señor que está vendiendo allí chicha. ¿Cómo me queda un papel eso? Fundamental también la seguridad en nosotras. Mira, a mí me gusta esto, yo me siento bien y... me lo voy a poner, porque si empezamos a pedir la opinión a cada persona, claro, que cada quien va a tener una opinión diferente. Opiniones diferentes. Y si estás acudiendo a alguien que se supone sabe del tema, ¿para qué voy a seguir preguntando? Entonces no estás confiando en la persona que estás buscando para que te asesore. ¿Qué color le gusta a Jenny? El negro. Me gusta el muchísimo. Negro. La ropa negra. La ropa negra. Sí. ¿Qué cree Jenny que tiene que tener un hombre para ser la persona ideal? Que sea Dame caballero. Dame ese dato, que están esas chicas por ahí y yo, o sea... que sea un caballero. Que sea un caballero. Atento, atención, caballerosidad. Que te haga sentir bien, cómoda, que sea un apoyo, que sea tu mejor amigo, aparte de tu pareja, una persona en la que puedas confiar, que te sepa escuchar, que esa persona cuente contigo y tú con él. Ese es el hombre ideal. Para mí sí, quizás para otras personas, quizás para otras personas cuentan otras cualidades, pero sí, para mí... Que tenga plata, aquí se ha sentado gente, no, que tenga plata y un yate, un... Por eso digo las mías. Son las tuyas, excelente. Entonces Cronos by Jenny Blogger. Está bonita la bolsa, Jenny hoy me trajo un regalo de Cronos, una camisa, Jenny. ¡Wow!
espectacular. Me dijiste que te gustaba mucho vestirte de azul y de negro. Azul por eso y negro. Combiné los dos colores. ¿De dónde viajó esta camisa, Jenny? Esta camisa viene desde otro continente. Desde otro continente, para mí, directamente para mí. Excelente. Yo soy malísimo. ¿No quieres contratar a alguien que doble la ropa? Y la... Voy a contratar a alguien que me haga videos todos los días. Jenny, la imagen, la bolsa. Estilo Cronos. Estilo Cronos. Tus redes sociales. By Jenny Blogger. ¿Esta sí. es otra red social? Esa es la red social de la ropa. By piso Jenny Blogger. Sí, en Jenny Blogger hablo de muchísimas cosas. De moda, de vestimenta, subo fotos de maquillaje, cosas así. Y en esta red social, By piso Jenny Blogger, es donde muestro las colecciones, la ropa y lo que ofrezco para vestir a las chicas. Jenny, a nivel musical, ¿qué música te gusta? ¿Cuál es tu estilo musical preferido? La gente dice, ay, no puedo creer, ¿en serio a ti te gusta eso? Los caminos de vallenato. La vida. ¿El vallenato, en serio? Sí, oye, en serio. Ya me has matado una primera pregunta que tenía por allí. Vamos con 10 preguntas rápidas. Tienes que responder con una sola palabra para cerrar. Ok. Rápidamente, no puedes pensar mucho. Ok. Vamos. Sí. Comenzamos. ¿Cumbia o vallenato? Vallenato. ¿Niño o niña? Niño. ¿Hamburguesa o pizza? Hamburguesa. ¿Calvin Klein o Leopoldo? Calvin Klein. ¿Sabes qué es Leopoldo? ¿Has visto un Leopoldo? Señor, un señor que... Ah, no, son una marca de interior. Ah, ok. ¿Un santo? Un santo. Tú decías su color. ¿Sí? Santa Bárbara. Santa Bárbara. ¿Crees en los extraterrestres? Sí. ¿Sí? ¿Actor preferido? Nino Preso. ¿Actor? Preferido. Ay, no sé, soy mala para los nombres de los actores. ¿No ves muchas películas, novelas? Sí, sí veo películas, pero... Me han dicho por ahí de una que se llama 365. ¿De verdad? Y que es malísima. Se llama Máximo, el protagonista, pero no lo he visto. Oye, favorito, pues, Máximo. Yo pensé que era Simón Bolívar por los videos esos que están por ahí rodando. ¿Cuál es? No sé bueno, nada. No lo busques. ¿Qué es lo primero que ves en un hombre? Creo que ella no lo ha respondido. ¿Qué es lo primero que ves en un hombre físico? Que tú digas, oye, vale, qué nalga, o qué bíceps, o qué... ¿Qué es lo primero que ves en un hombre? Los ojos. Los ojos. Excelente. Si tu vida fuese una novela, ¿cómo se llamaría? ¿Los caminos de la vida o un osito dormilón de Megalea? Mira, si mi vida fuese una novela. Sí, Marimar. Bueno, yo creo que Marimar estaría bien porque hasta el pulgoso ya lo tengo. Buena esa. Bueno, Jenny, complacido de tenerte hoy en cabina virtual. Agradecido de verdad. Me encantó la entrevista. Tus redes sociales para que la gente te siga. El honor es mío de trabajar, luego de trabajar con una persona tan talentosa como tú, que tú seas quien me entreviste. Gracias por la invitación. Mis redes sociales son @JennyBlogger. Esa es mi red social personal. Y las redes sociales de las tiendas, @estilocronos para la ropa masculina y para las prendas femeninas, @bypisojennyblogger. ¿Algún mensaje que quieras dejar acá? Bueno, que se cuiden mucho, mantengan el distanciamiento social, usen el tapabocas y prevención para que podamos salir rápido de toda esta situación y retomemos nuestras vidas normales nuevamente. Normales, que es lo que todos mira. Esperamos. Bueno, señores, aquí cerramos. Esta ha sido una edición más de Cabina Virtual. Los esperamos próximamente. Se vienen más artistas por allí del ámbito monaguense y a nivel nacional. Estamos estudiando las posibilidades de hacerlo a nivel internacional. Tenemos mucha gente regada, como quien dice, en el mundo que
merece contar su historia y aquí estamos para eso. Yo soy Nino Press, hasta luego.